que no podemos tolerar en el mundo, porque yo creo que esto, como decíamos al principio, esto está vinculado a la pobreza. Y no podemos seguir tolerando que los pobres se mueran de hambre o que los pobres sean envenenados. Y eso tiene que ver también con una redistribución de la riqueza en el mundo. O sea, los pobres no existen porque Dios quiso que existan pobres y ricos en el mundo, ¿no? Y esto nosotros hemos planteado que, al igual que el cambio climático, requiere, ¿ya?, de todos los países del orbe. Esto es un tema planetario. Yo no voy a resolver el problema del hambre sola en un país. Esto tiene que resolverse en forma sistémica con todos los países del mundo. Con el cambio climático lo hemos entendido. No sacamos nada con que un país reduzca las emisiones, porque si otro las aumenta, te neutraliza. En el tema de distribución de la riqueza, de la mala distribución de la riqueza y de la pobreza y del hambre y la malnutrición, tiene que haber una acción conjunta y solidaria entre los países. Esto no puede ser una tarea de un sector que tiene el problema. Porque si lo existen los países pobres, es porque existieron además países ricos que explotaron a estos países pobres. Y yo creo que esa conciencia todavía no existe muy claramente, y los países ricos ven esto como un problema de los otros. La relevancia de hacerlo en Madrid es que efectivamente Europa también, los países más ricos, tomen conciencia del rol que también a ellos les toca jugar respecto de este tema.